como dice un refrán, al que con atole se quema hasta el jocoque le sopla. Y cuando vimos esto de la suma, dijimos, no estamos de acuerdo, porque en las pensiones se quitó el concepto de salarios mínimos, se puso lo de la UMA y se le ha estado robando el ahorro a los trabajadores. Pero en este caso es correcto, porque es sobre sanciones. Entonces es una modificación adecuada. Pero yo quiero aprovechar para pedirles, compañeros, compañeras, el próximo jueves se va a presentar aquí un dictamen sobre las Afore, que busca darle más ganancias a los bancos, más todavía. Hay 3.5 billones de ahorro de los trabajadores, que además es ahorro forzado. El trabajador dice, no, yo no ahorro. No, sí, usted ahorra, ¿no? Te lo descuentan, no te preguntan. Es 15% del PIB. El rendimiento, yo lo abordo como quiera, relájese, compañero. Es mi derecho. Exacto. Y se pretende darle a los bancos más ganancias todavía, cuando en el régimen solidario de pensiones se les daba por lo menos el 75% de su salario de los últimos 5 años. Y con la actual de cuentas privadas el 25%. Es incorrecto que los compañeros de la Secretaría de Hacienda nos manden una iniciativa en contra de los trabajadores y trabajadoras del pueblo de México. Eso no lo podemos, no lo debemos aprobar. Y yo quise aprovechar esta intervención para hacer un llamado a mis compañeros de Morena, de Encuentro Social. Adelanto, Partido del Trabajo, no vamos a validar esta iniciativa. El jueves próximo vamos a debatir con argumentos muy fuertes este tema, porque creo que le están haciendo un flaco favor al compañero presidente López Obrador. Eso no está en el programa, no estuvo en la campaña, no está en nuestros planteamientos, es una medida neoliberal. Cuando el pueblo nos pide volver de UMA a salario mínimo, cuando el pueblo nos pide volver al esquema solidario de pensiones con la seguridad social, lo que se pretende es darle todavía más ganancias a los bancos, que inició en Chile este esquema y ya hasta en Chile les cobran anualmente por lo que ese año generan y no por el monto total, y aquí les aplican las comisiones por el monto total. Así es que, compañeros, compañeras, les hago un llamado a que no se presente el próximo jueves esta iniciativa. La que está en cuestión la apoyamos de manera absoluta, es correcto. Cuando de sanciones se trata, es correcto disminuir estas a la unidad que se está proponiendo. Pero cuando del ahorro de los trabajadores y trabajadoras se trata, ya basta de estar sangrando siempre al pueblo trabajador. Debemos restablecer los derechos laborales, debemos desaparecer el outsourcing, debemos volver al régimen solidario, y si no lo quieren, pues que se restablezca el régimen solidario y que cada trabajador y trabajadora decida libremente si quiere estar en la cuenta privada, si quiere seguir en las garras de los bancos, del sistema financiero que de Nacional solo tiene el nombre y que se le ha dado de subsidio un billón de pesos. Es un saqueadero bárbaro, y todavía el ahorro de los trabajadores me parece una inconsecuencia. Así es que termino haciendo ese llamado, y ojalá logremos que el jueves no se presente este dictamen a este pleno, y si se presenta, pues ya van midiendo más o menos. La unidad de la coalición se debe mantener, la unidad de las fuerzas progresistas democráticas se debe mantener, el trabajo conjunto en beneficio del pueblo lo debemos mantener, y si tenemos discrepancias, con toda lealtad, también la tribuna es un espacio para manifestarlas. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.